Más de 120 personas han muerto este fin de semana en Mozambique y Zimbabue tras el paso del ciclón tropical Idai. La cifra de fallecidos se eleva a 62 en Mozambique y a 65 en Zimbabue. Las autoridades han advertido que el número podría aumentar, ya que todavía hay muchas personas desaparecidas. Idai ha destruido el 80% de la infraestructura eléctrica de la zona y algunas de las áreas más afectadas resultan todavía inaccesibles. Los fuertes vientos y las nubes dificultan las tareas militares de rescate con helicóptero.